Reinvención y unidad, ese bien puede ser el lema de Emmanuel Macron para los próximos 5 años aquí en el campo de Marte con la Torre Eiffel como fondo. Pues Emmanuel Macron celebró su victoria y su reelección a la presidencia de Francia. Agradeció, por supuesto, a aquellas personas que votaron por él, pero también en especial a aquellas personas que votaron por él no por adhesión, sino para hacer frente y frenar la llegada de la extrema derecha al Elíseo. Él hablaba de reinvención, de 5 años en los que él pueda tener un nuevo método para construir algo mejor, una sociedad más justa, una sociedad en la que los hombres y las mujeres sean más iguales. Pero también hablaba de una sociedad en la que hay que trabajar en la unidad. Él sabe que hay mucha rabia, que hay mucho desacuerdo y que estas personas deben ser escuchadas y es él quien debe darles respuesta. Esta no fue una celebración llena de júbilo, de ese jolgorio que se vivió hace 5 años, sino en realidad fue una celebración un poco parca, de casi de alivio para las personas que estaban aquí presentes, quienes hasta el último momento sintieron incertidumbre de lo que podía terminar esta segunda vuelta. Por ahora queda saber cuál será la estrategia de Emmanuel Macron para las elecciones legislativas del mes de junio, porque de esa elección él no habló en su discurso.